toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. El casco histórico de Bayeux, íntegramente salvado en 1944, ha conservado la estructura que tenía en la época medieval en torno a su magnífica catedral de estilo románico normando, inaugurada en el año 1077 por Guillermo el Conquistador. Tras serios daños sufridos en la catedral en el siglo XII, el edificio fue reconstruido en el siglo XIII en estilo gótico. Dans la ville, tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose, l'important. Bayeux es sobre todo conocida por su famoso tapiz, un tesoro del siglo XI declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este lienzo, de casi 70 metros de largo, conmemora la batalla de Hastings en el año 1066, punto culminante de la conquista normanda de Inglaterra. Comme en bohème, t'as le cœur comme en carême, et pourtant. 9.387 lápidas de mármol blanco, perfectamente alineadas, se extienden por el verde césped del cementerio americano de Colville-sur-Mer. Una capilla domina el lugar desde el cruce de los senderos principales. Entre los difuntos que reposan aquí, 307 no pudieron ser identificados. J'ai chanté ces quelques lignes comme pour te faire un signe en passant. Dis. El jardín de los desaparecidos está formado por un muro circular sobre el que están grabados los nombres de los desaparecidos. Estas inscripciones recogen los nombres de las personas cuyos restos no pudieron recuperarse. La lista de desaparecidos asciende a 1.557 nombres. Omaha es la más famosa de las playas del desembarco de Normandía. Su notoriedad no se debe tanto al éxito o la importancia de aquel asalto en particular, sino a la crueldad de la batalla. Más de 4.000 soldados murieron en ella, 3.000 aliados y 1.200 alemanes. Motivo por el que fue más tarde conocida como Bloody Omaha. En la playa se encuentra el Memorial Les Braves, levantado en el año 2004 para conmemorar los 60 años del desembarco. Este monumento fue erigido por los franceses para honrar a los elementos del 2º Batallón estadounidense de Rangers, bajo el mando del teniente coronel James E. Rader. Durante el asalto estadounidense de las playas de Omaha, Utah, el 6 de junio de 1944, estos Rangers del ejército de Estados Unidos escalaron los acantilados de 100 pies y se apoderaron de las piezas de artillería alemana que podrían haber disparado contra las tropas del desembarco estadounidenses en la playa de Omaha y de Utah. Con un alto coste de vidas, defendieron con éxito contra determinados contraataques alemanes. El puerto de Mulberry es un puerto artificial instalado en la playa de Romanches, que tenía como objetivo abastecer a las tropas aliadas con todo lo necesario para librar la batalla de Normandía. Se decidió instalar este puerto tras el fracaso de la incursión canadiense en Dieppe en 1942. Se debían construir dos puertos,
uno en Omaha Beach para los estadounidenses y otro en Arromanches-les-Bains para los ingleses. El puerto de Mulberry A, el de los americanos, fue destruido por una tempestad y sus restos fueron utilizados para mejorar el puerto de Mulberry B, el británico. Cada día llegaban a este puerto 9.000 toneladas de mercancías, que incluían material militar, herramientas y provisiones. Actualmente, el puerto de Mulberry es uno de los lugares más visitados en la costa de Calvados, famoso por el ingenio de su construcción y por el papel que desempeñó en la batalla de Normandía. Las habilidades logísticas de los aliados permitieron prolongar los combates durante meses hasta la liberación de Francia. El Mont Saint-Michel es una pequeña isla rocosa en el estuario del río Quesnon. Erigido sobre un islote de granito, situado en el centro de una inmensa bahía bañada por las mayores mareas de Europa, se alza imponente desafiando el paso de los siglos. La larga historia del Mont Saint-Michel habría comenzado allá por el año 708, cuando Aubert, obispo de Avarranches, como consecuencia de tres sueños que tuvo en el que se le presentaba San Miguel, mandó construir en el Mont Tombé un santuario en honor al arcángel. Rápidamente, el monte se convirtió en lugar de peregrinación y allá por el siglo X, los monjes benedictinos se instalaron en la abadía, mientras que a sus pies se desarrollaba un pequeño pueblo. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème. En el siglo XI, la iglesia abacial fue edificada. Ya en el siglo XIV, con la Guerra de los Cien Años, se protegió la abadía con un conjunto de construcciones militares que le permitió resistir un sitio por parte de los ingleses de 30 años, lo que convirtió al monte de San Michel en todo un símbolo de la nación. Con la reforma protestante, la abadía perdió relevancia y en 1791, en el contexto de la Revolución Francesa, terminó por convertirse en prisión hasta el año 1863. En 1874, el monte de San Michel fue declarado monumento histórico, sometido posteriormente a un proceso de restauración. A principios del siglo XX, los monjes volvieron a instalarse en la abadía y desde 1979 el monumento se encuentra incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Las mareas espectaculares de la bahía, hasta 14 metros y medio de altura, dos veces al día, contribuyeron mucho a hacer del monte una fortaleza inexpugnable. Durante siglos, únicamente era accesible por vía terrestre en los momentos de marea baja y por vía marítima cuando la marea era alta. Actualmente se puede acceder a la abadía en todo momento gracias a la carretera que lleva a los pies de la roca.